Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues he terminado otra labor como estaba previsto. Ya sabéis que terminé la de Alicia y terminé la de Village Canal. Bueno, pues he terminado la de Pinocho. Ya sabéis que os dije que la empezaba, que iba a ser súper rápida porque es muy sencillita. La terminé hace 2 días o tres. Espera. La terminé. El domingo terminé Pinocho. El domingo, que era día 27 de febrero, ¿vale? Terminé Pinocho el 27 de febrero. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de grabar el vídeo de la labor terminada. Lo acabé después de terminar el vídeo de avances del mes que os estuve haciendo. Bueno, ya sabéis que es una monada, que es del Klaus Factory. Yo lo elegí hacer en una Aida 18, que es el tamaño más pequeñito, porque si no iba a quedar muy grandote, como son muchos personajes. Pues una cosita de 30 centímetros estaba bien, y este fue el que terminé. Y bueno, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Es una monada, tenemos todos los personajes aquí. El Hada Buena, el niño malo que convierten en burro con sus orejas y con su ropa, el otro niño malo con el señor que se les lleva a la ciudad de los niños malos, donde todo es juerga y diversión. Aquí tenemos la noria, esto supongo que serán fuegos artificiales o algo así. Aquí hay un carrusel de caballitos. Luego tenemos los personajes centrales, que son Pinocho, Gepeto, Pepito Grillo, el gato, Cleo. El gato silvestre, Cleo, ¿silvestre? ¿Silvestre se llama en Pinocho? Es que, hija, como hay un montón de gatos en todos los cuentos y cada uno tiene su nombre, creo que se llamaba Silvestre. No lo sé. Cleo y la ballena que se les come. El más complicado de todos de hacer ha sido el gatito, porque tiene un montón de cuartos de cruz y de tres cuartos de cruz, aparte del punto lineal. El punto lineal en este caso lleva menos que el de Alicia, ¿eh? Luego aquí tenemos a Gepeto tocando su acordeón y bailando con sus zapatos, con su pompón ahí en la puntita del zapato. Luego tenemos el lobo y el zorro, que eran los que engañan a Pinocho para que no vaya al cole y se vaya con los niños malos. Primero le venden a Stromboli. ¿Os acordáis? Stromboli es un charlatán, dueño de un circo ambulante. Aquí está el guiñol y aquí lleva en la mano esta moneda con un agujero en el medio con el que quiere pagar al pobre Pinocho. Bueno, la verdad es que creo que ha sido muy divertido, muy fácil de hacer. Yo os recomiendo muchísimo la elaboración de este tipo de cuadritos sencillitos para los niños. Este es el segundo cuadro que, como hace el juego, va a la casa de mi sobrina para la habitación de sus niños o niñas. Ella decide porque tiene un hijo y dos hijas. Las niñas son pequeñitas, Sol y Sofía, y yo creo que irá para ellas. Bueno, pues este ha sido mi tercera labor terminada del año 2022. Vale, pues ahora ya sabéis que en el reto que yo tengo de no empezar nada nuevo en el año 2022, a no ser que termine algo, como he terminado algo, pues he empezado algo. Me ha costado trabajo decidir, porque tenía tres o cuatro opciones. Entre ellas, me parece que os lo comenté, tengo pendiente empezar este Golden Kite, que es una pasada. Lo que pasa es que, claro, si es tan grande que tardaría muchísimo tiempo en terminarlo. Entonces, como tengo en mente otras cosas más pequeñas que quiero hacer antes de meterme en otro proyecto tan grandote, pero vamos, este es una maravilla. Lo que pasa es que lo he estado mirando, ya estuve embobinando los hilos, los tengo aquí. Estas son dos funditas que me preparó Raquel, de Punto de Cruz Raquel. ¿Veis? Tiene aquí todos estos hilos más todos estos hilos. Entonces, como es un trabajo muy grande, y con muchísimos hilos combinados, porque casi todos son hilos combinados. Para las que no sabéis de esto o estáis empezando, hilos combinados es cuando enhebras en la misma aguja dos hilos, uno de cada color, ¿vale?
Entonces la mayoría de los hilos son combinados. Estos son sencillos, estos son hilos sencillos, y luego esta lista es toda de combinados. Este más este, este más este, este más este, o sea, en estos más estos. Es una barbaridad. Casi todo se trabaja con hilos combinados, y la verdad es que ahora mismo pues no me apetece empezar una cosa tan grande. La tengo para empezar este año, pero no sé en qué momento del año. Entonces tenía también otras cosas pendientes. Quiero hacer unas botitas de Navidad. Quiero hacer un paisaje que me está llegando desde Estados Unidos, de la tienda 123 Stitch, que es un gráfico de unas casitas de colores con árboles de otoño muy bonitas. Pero mientras llegaba y no llegaba, quería empezar algo nuevo. Entonces me decidí por empezar este. Este es un armiño con un jersey. Ya sabéis que hay una serie de animalitos con jerseys de esta diseñadora que se llama Svetlana Sitchkar. Es ucraniana. Y ya sabéis que en este momento necesitamos apoyar a estas pobres personas que viven en Ucrania, que con la guerra no tienen acceso a mover sus cuentas ni a nada. Es complicado, lo están pasando mal, y bueno, si con nuestro granito de arena, comprándoles un gráfico, podemos ayudar un poco, y además haciendo una difusión de su labor, de su trabajo, de sus diseños, pues bueno, yo elegí este armiño. Este armiño tiene, los puse aquí, un segundo. En este caso elegí hilos DMC para hacerlo, ¿eh? No son CXC, son DMC. Tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 colores. Estos dos es que ya los tenía embobinados, entonces no los he puesto aquí. Pero vamos, estos que eran de madejas, ya los tengo todos aquí colocados. Son poquitos colores, pero todos son mezclados, o prácticamente todos son hilos combinados también. Mirad. Bueno, todos no. Combinados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de los símbolos son con hilos combinados. Segundito. Ay, es que se me reseca la garganta. Bueno, el caso es que lo empecé ayer. Os enseño cómo es el gráfico, que es súper. Os enseño nada más que un trocito, por aquello de los derechos de autor. Es un gráfico que se ve súper bien. Entonces, bueno, pues lo empecé anoche y quise además hacerle la primera parte del punto lineal, porque punto lineal también, como veis, lleva muchísimo, muchísimo. No sé si conseguís ver bien todo el punto lineal que lleva, pero es una pasada. Además es un punto lineal del complicado, del que se mete en el medio, en el medio de los puntos. Bueno, pues mirad, así es como lo llevo. Me empecé con la cabecita, y luego para poder hacer el punto lineal en la cabecita dije, bueno, pues voy a empezar el cuello del jersey, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es como ha quedado. Como veis, todo se nota por todas partes cómo van los hilos mezcladitos para hacer los volúmenes en la cabeza. Me parece una pasada, una maravilla. Está el punto lineal, tiene 4 colores, creo, para poner el punto lineal. En este caso he tenido que utilizar 3 de momento. El blanco este del 3865, el negro del 310, y después por aquí va el 645. Mirad el detalle de tener un mini punto lineal tanto aquí en la puntita del hocico como dentro del ojo. Eso te da la sensación de que el hociquito tuviera su brillo y el ojo también, ¿verdad? Y luego, claro, todos estos pelitos de aquí hay que hacerlos tal y como vienen en el gráfico para que tenga esta sensación de realidad. Mirad aquí los pelitos de la ceja, los de las orejas. Y ya me paré y no me puse a hacer el punto lineal del jersey, porque no puedes terminarlo si no tienes, ya sabes, bordada la parte donde va detrás.
Entonces, bueno, pues este es mi nuevo trabajo, este armiño con jersey, que yo pensaba que era una comadreja, y me dijo mi hija, no, mamá, no es una comadreja, es un armiño. ¿No ves que lo dice aquí? Y es verdad, is mine. Bueno, pues esto es lo que tenía hoy para enseñaros. Yo estoy contenta. Creo que este también va a ser otro trabajo que termine pronto. Aunque siga haciendo también mis retos de Whip Go, que ya os enseñaré. Terminé mis 500 cruces de uno de los grupos, uno de los mandatos. El martes nos veremos con las labores que he ido avanzando durante toda la semana. El martes pasado no lo hice porque, como había hecho el lunes el vídeo de las labores de todo el mes, era absurdo terminar el lunes y el martes volver a repetir el último espacio de vídeo del lunes. Entonces, bueno, pues esto es todo, chicas. Espero que os haya gustado. Espero que el Pinocho os apetezca. Muchas estáis diciendo, ¡ay, es que a mí me apetece muchísimo hacerlo! Pues claro, ya sabéis que hay más cuentos. Hay un montón de cuentos para hacer. Pero estos dos son los últimos que ha sacado Clouds Factory. Son la novedad y los tiene poca gente hechos, de momento. Creo que este, de hecho, no se lo he visto a nadie. El de Alicia, sí he visto que hay gente que lo está haciendo, no sé si los ha terminado, pero este no se lo he visto a nadie. Así es que aquí ya sabéis cómo queda, para que os animéis a hacerlo. Muchas gracias por verme, como siempre. Si es la primera vez que vienes, aquí te va a salir un redondelito con mi cara para que pinches y te puedas suscribir gratuitamente. Y luego le das a la campanita donde dice todas, para que YouTube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, un like me ayuda un montón. Y si estás conmigo ya desde siempre, gracias, gracias, gracias. Desde siempre o desde hace poco. Os quiero. Un besito y nos vemos el próximo martes. ¡Mua! ¡Chao!